3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Thank you.
Buenos días. Iniciaremos la ceremonia. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paula Ballesteros. Soy jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y yo soy Joaquín González, soy secretario del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muy buenos días a todos y todas. Hoy se cumplen 73 años de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una fecha que se conmemora en todo el mundo. Es también el día que hemos escogido para presentar el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Queremos empezar agradeciendo al alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, que nos ha recibido en su comuna, y muy especialmente la presencia del presidente de la Corte Suprema, señor Guillermo Silva, el fiscal nacional subrogante, la fiscal nacional subrogante Claudia Perín Bashi, el general director de Carabineros, señor Ricardo Yáñez, el senador Juan Ignacio Latorre, el senador Manuel José Osandón, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, el ministro de Justicia subrogante, Sebastián Valenzuela, el subsecretario del Interior, Francisco Gali, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, el director de Gendarmería, señor Cristian Alveal, los consejeros y consejeras del INDH, los exconsejeros y exconsejeras del INDH, a los consejeros del Consejo Consultivo del INDH, las organizaciones de la sociedad civil, representantes de organismos internacionales y funcionarios y funcionarias del Instituto aquí presentes. Uno de los capítulos del Informe Anual 2021 aborda la situación de derechos humanos de los denominados barrios críticos y muestra la deuda del Estado con los hombres y mujeres de estos territorios. Escuchemos lo que tiene que decir al respecto el alcalde de la comuna de San Ramón, Gustavo Tor. Muy buenos días. Saludar cordialmente al presidente de la Corte Suprema. Saludar cordialmente también a los senadores presentes. Saludar también a los delegados del Poder Ejecutivo, de la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, General Director de Carabineros, representantes de la PDI, diputados, demás senadores, vecinos, vecinas, funcionarios municipales y cada uno de los presentes. Los seres humanos nacen libres e iguales tanto en derecho como en dignidad. Este es el principio fundamental que está proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 73 años. Esta fecha tiene una especial importancia para Chile y San Ramón, en este momento en el que discutimos temas tan cruciales como sociedad. Hoy proyectamos el futuro en el Estado que queremos vivir, frente a una próxima elección presidencial y también frente a una nueva constitución que Chile está trabajando. Estos estándares internacionales en derechos humanos nos dan no solo un marco normativo y principios sobre los cuales el Estado de Derecho, sino también recordar los estándares internacionales que también deben ser aplicados en estos gobiernos locales. Bienvenido a San Ramón, una comuna de la zona sur que tiene cerca de 85.000 habitantes, que en los últimos 9 años lo ha pasado muy mal. No tan solo por demostrar lo mal que se hacen las cosas en un gobierno local, sino también hasta dónde uno puede llegar con ambiciones personales cuando persigue el poder. Lamentablemente, en esta comuna se han vivido episodios muy tristes que son conocidos por la opinión pública. Lamentablemente, en esta comuna, hoy día puedo decir que somos más pobres que hace 10 años atrás. Y somos más pobres porque hay más deserción escolar. Y somos más pobres porque tenemos menos áreas verdes. Porque además se maltrató
un municipio. Porque además, lamentablemente, autoridades de la época que hoy día están encarceladas hicieron uso de recursos públicos para fines personales, dañando la oportunidad de cientos de familias que requerían para poder vivir mejor. Es triste contar esta historia, sin duda. Y no nos enorgullece, por el contrario. Nos apena decir que en San Ramón se vivió también una fisura en cuanto al proceso democrático en mayo recién pasado, cuando autoridades en ejercicio trataron de violentar y violar el sistema democrático representativo, adulterando y provocando un fraude electoral, cuestión que fue enmendada por los tribunales de justicia. Agradezco, presidente de la Corte Suprema, la labor que desarrolló también el Tribunal Electoral, que fue capaz, por primera vez, de anular una elección, de decir que en San Ramón se hizo fraude electoral y tuvimos que repetir las elecciones. Gracias a Dios, por esas elecciones, hoy día yo estoy presente ante ustedes contando un poco esta historia. Sin embargo, no ha sido fácil. Llevamos más de 3 meses viviendo momentos muy difíciles, momentos que han sido lamentables porque no hemos podido dar respuesta a nuestros vecinos. Aquí en San Ramón se agotó el presupuesto municipal en el mes de julio, sin poder siquiera otorgar una prestación digna. Nos encontramos con colegios que para 3.200 alumnos tenían 1.000 trabajadores, es decir, una cuestión inédita, que por 3 niños había un trabajador. Lo más triste de todo es que estaban todos cerrados. En un colegio habían 40 inspectores de patio y el colegio estaba cerrado. Es triste contar esto, porque se ocuparon los dineros de los recursos públicos, de la educación de los niños, de una comuna pobre, para las ambiciones de personas adultas que querían llegar al poder. Cuando en San Ramón vivimos cifras que son dolorosas, como por ejemplo que el 3,8% tenemos de áreas verdes, cuando sectores como Vitacura, Las Condes, superan el 40%. Cuando, lamentablemente, en San Ramón estamos dentro de las 6 comunas más pobres de la región metropolitana. Y tristemente tengo que decir que no hemos podido llegar como Estado, que falta mucho, que hoy día lamentablemente la seguridad no alcanza, que 94 carabineros para una población de 85.000 habitantes, donde tenemos una tasa delictual altísima, no nos alcanza. Soy testigo del esfuerzo que hacen, del trabajo que día a día hace Carabineros por cuidar las calles y también nuestra comuna. Pero también el progreso llega. Es triste decir que en San Ramón contamos con un supermercado y contamos con 2 cajeros automáticos. Esa es nuestra realidad en la región metropolitana. Y le agradezco tremendamente al INDH que haya puesto sus ojos aquí en San Ramón para hacer esta cuenta. Porque aquí creo que es donde debe florecer los derechos humanos, donde las personas buscan dignidad. Es aquí donde queremos vivir mejor. No nos vamos a detener. Nuestra principal arma es trabajar, enfrentar esto. Creemos que aquí hay mujeres y hombres que están dispuestos a entregarlo todo, a trabajar por quienes menos tienen. Y aquí estamos. Soñamos con una comuna que en los próximos años progrese, que le entregue dignidad, que se respete con los derechos humanos, pero sobre todo que la gente sea feliz, que los niños de San Ramón el día de mañana se sientan orgullosos de decir que nacieron y se criaron en esta comuna, y no en una narcocomuna, que digan, yo soy de San Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Toro, por sus palabras. Para cada capítulo conversamos con distintos profesionales, expertos y expertas, representantes de la sociedad civil, trabajadores del INDH a lo largo de todo el país, para que nos entregaran su visión acerca de los temas abordados en el informe que hoy presentamos. Los invitamos y las invitamos a ver algunos testimonios de nuestros entrevistados y colaboradores. Mi nombre es Verónica Molina, pertenezco a la organización Mujer en Red Zona Sur y a la Asamblea Territorial San Miguel.
Cuando hablamos de la vulneración de derechos de las mujeres durante la pandemia y que el Estado llegó muy tarde con su respuesta, hablamos de situaciones concretas como que la violencia se agudizó, porque los factores de riesgo estaban muy patentes por el hecho de que la mujer estuviera con el agresor al lado, el agresor gozaba de cierta impunidad y los factores que estábamos siendo afectados por la economía durante la cuarentena, ya que muchas mujeres desarrollaban emprendimiento y no los pudieron hacer. Esta situación de vulneración de derechos, en que sentimos que el Estado llegó muy tarde con la respuesta por la aplicación de la mascarilla COVID, que no estaba, las cadenas no existen en los barrios populares, el teléfono que se implementó realmente no daba cabida. Entonces se hicieron muchas articulaciones de mujeres durante este proceso. Mi nombre es Víctor Hugo Lago, soy jefe regional de la sede Arica y Parinacota del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el contexto del capítulo del informe anual 2021 que trata sobre personas migrantes, derechos humanos, flujos migratorios, afectación por pandemia y acciones judiciales, importante es destacar las observaciones y diagnósticos que se han realizado de parte de las sedes regionales de la macrozona norte, en particular las observaciones en frontera y el levantamiento de relato con las mismas personas migrantes, que han permitido al INDH levantar una serie de recomendaciones al Estado de Chile, particularmente relacionadas con los procesos de expulsión y deportación, en donde el INDH, a través de la activación de protocolos de intervención judicial, ha velado en su observación por el respeto irrestricto a distintos principios fundamentales de derechos humanos, como lo son la reunificación familiar, el interés superior del niño y la protección a personas que hayan sido víctimas del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, siempre buscando que las decisiones del Estado de Chile se ajusten a derechos, sean razonables y sean proporcionales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Araujo y quiero darle las gracias a los derechos humanos por haberme ayudado a no ser deportado por la PDI. Sucede que por circunstancias fuera de mi control tuve que entrar a Chile de forma ilegal. En Venezuela, por ser joven, no te dan pasaporte para que no emigres, ¿ok? Y debido a esto, pues decidí venirme a Chile con todo y no tener pasaporte porque sentía que la vida se me escapaba de las manos y que no iba a lograr nada por las situaciones sociales y económicas de Venezuela. Gracias a que estoy en Chile y gracias a los derechos humanos que me ayudaron a quedarme acá, hoy día logré consolidar mi empresa, que es Dinteling.com, y una agencia de marketing también, que es servicios.dinteling. De verdad les quiero dar las gracias a los derechos humanos y les agradezco mucho por haberme ayudado en esa situación tan difícil. Para presentar el informe anual del año 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dejamos con ustedes al director, señor Sergio Mico. ¿Funciona el teléfono? Muy bien.
Una vez don Miguel de Unamuno dijo: disculpen que hable de mí mismo, pero es lo que más a mano tengo. Voy a partir por decirles que yo me dedicaba a ser profesor de la Universidad de Chile hasta antes de meterme en esta locura que fue y es el Instituto Nacional de Derechos Humanos como director. Y quisiera hoy día hacer lo que hacía como profesor universitario. Ustedes ciertamente no son mis alumnos, ustedes son profesores y profesoras mías, pero me pareció importante a través de fotografías y en este lugar expresarles el sentimiento y la razón de todo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quisiera darle las gracias a, bueno, en primer lugar, aunque en el orden de los vocativos no corresponde a Gustavo, nuestro alcalde, hombre valiente que necesitamos que tu pelea llegue a término y que la ganes con tu equipo, joven. Bueno, señor presidente de la Corte Suprema, nos tocó vivir juntos un momento terrible de la historia patria. Tenemos gente común en Concepción y bueno, usted se va a poder ir a descansar antes que yo. Muchas gracias por todas las relaciones positivas que tuvimos y las peleas también, que fueron pocas. Bueno, senador Juan Ignacio Latorre, también momentos muy duros en la comisión y quiero agradecer tu presencia acá, también por todo lo que hicimos juntos. Lo mismo con José Manuel Osandón, nos conocíamos de antes de esto y quisiéramos ser parte de un gran reencuentro democrático de todos los chilenos y chilenas. Bueno, señora Claudia Peribánchik, ella me interrogó, ¿ya? Fue terrible, no fue fácil, ¿ya? En un proceso que ella se metió solita, al final aceptó, y que sobre delitos de lesa humanidad. Necesitamos una mujer fuerte, independiente, y tú lo eres. Bueno, el señor general director de Carabineros, don Ricardo Yáñez, hemos peleado harto, pero hoy día le voy a anunciar que le quiero pedir a nombre del alcalde otro comisaría más, el director del instituto. Porque de lo que se trata es que cumplamos con nuestros mandatos legales de perseguir a violadores de derechos humanos y de tener una institución que sea de todos los chilenos y chilenas, y ese es un mandato común que tenemos. Bueno, representante del Defensor Nacional, Tomás Pascual, que fue alumno mío. Ya. Bueno, Patricia, nuestra defensora de la niñez, trabajamos juntos, aunque nos juntamos poco. ¿Ya? Están los consejeros y consejeras del instituto, ex consejeros del instituto, gente del consejo consultivo, organizaciones de la sociedad civil. Me falló Cristian Alvear, el director de Gendarmería, con el que codo a codo estuvimos incluso tratando con el señor subsecretario, ¿te acuerdas?, de evitar motines. A Gendarmería le debemos que una crisis de salud pública se pudo haber convertido en una crisis de seguridad pública, y el instituto tuvo también la capacidad de entender que era un momento que teníamos que trabajar muy fuertemente con los funcionarios civiles y uniformados de Gendarmería. Bueno, representante de organismos internacionales, está Francisco Gali, nuestro subsecretario del Interior y Seguridad Pública. También de repente hemos peleado hasta en público y estamos también en tareas comunes. Bueno, y a todos los funcionarios y funcionarias, que ha sido súper difícil los momentos que hemos vivido juntos, a veces no tan juntos con algunos de los funcionarios y funcionarias, pero la causa por los derechos humanos nos ha unido. Barrios críticos, les decía, mujeres, migrantes, derecho a reunión, verdad y justicia y memoria, y lo que se viene para el INDH. De los 5 primeros puntos trata el capítulo, el informe. ¿Por qué se realiza el lanzamiento en el Centro Cultural de la Comuna de San Ramón? Porque es un barrio crítico.
Nosotros en el Consejo del Instituto somos unos genios. Gentemente brillante. Sí, vamos a venir a San Ramón. Son 45 minutos la Plaza Gaña, donde vivo yo. Una hora y media nos tocó anoche con Gustavo. ¿Cómo evitar hablar de un barrio crítico? Eso ha sido una pelea, una reflexión, Carlos, Cristian, Salvador, dentro del Consejo. ¿Cómo hablar de un barrio crítico? Le ponemos nombres distintos, pero tú hablaste de una narcocomuna. ¿Ya? Y ayer me junté con el alcalde y su equipo de trabajo y ellos me dijeron, es tiempo de comenzar a reescribir la historia de San Ramón, pero podrían cambiar el nombre de esa comuna. ¿Ya? Tantas otras comunas que se parecen rehartos a San Ramón, partiendo porque se conozca la verdad, por dolorosa que esta sea. La política comunicacional de San Ramón es puertas abiertas, manténganla. ¿Ya? Debe ser conocida esta verdad en advertencia a todas las comunas que sufren el mismo flagelo y que deben enfrentarlo en honor a su historia, el bienestar de los y las vecinos y vecinas y del futuro de sus hijos e hijas y nietos. Carlos Fontaura, nuestras tradiciones, nuestras tierras, ¿cierto? Un bienestar que va mucho más allá de lo material, pero que parte por la seguridad. El abandono del Estado, y en esto este es el concepto central que quisiera transmitir, puede comprometer indirectamente la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos. Esto el Instituto lo ha dicho desde el 2010. Lo que pasa es que nos vemos siempre tan enfrentados a agentes estatales que esta otra parte de la verdad se ve muy poco. En la Araucanía, nosotros en el 2016 hicimos un estudio de todas las víctimas de violencia rural. Hemos estado con las viudas, con la viuda de Gustavo Naim, con los familiares del obrero forestal Córdoba. Estuvimos en la casa de los Luxiger Macay. El instituto considera que aquí, en San Ramón, porque no se garantiza adecuadamente el orden público y porque no se garantizan los servicios esenciales, salud, educación, se violan los derechos humanos, se atenta contra la dignidad de la persona. Y esa es una dimensión a la cual el instituto se tiene que abrir aún con más fuerza. Ahí cuando nuestros funcionarios y funcionarias llegan con una chaqueta amarilla, no le dicen llegó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que dicen es llegaron los derechos humanos, por eso la responsabilidad que nosotros tenemos es enorme. Y cuando los derechos humanos simplemente se identifican con la persecución de agentes estatales y se olvida que los derechos humanos son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y que hay veces que las empresas que cuando se viene abajo el Estado se producen gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y si el Instituto no logra transmitir con más fuerza esa verdad, tenemos un problema grande. No el Instituto, sino que la causa de los derechos humanos. Bueno, barrios críticos, violencia y vulneración a los derechos humanos. ¿Qué es un barrio crítico? Pobreza y desigualdades críticas. Acá está Puente Alto, San Bernardo, La Florida y en cuarto lugar San Ramón, injusticia social, desigualdades de género, generacional, cultural y territorial, dispar efecto de la pandemia en la RM, titulado un diario. Surge en este ambiente la droga como negocio muy lucrativo y el narcotráfico, y el Estado empieza a ser colonizado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que si no despierta la esperanza democrática, si el Estado de Derecho no garantiza el orden público, con pleno respeto a los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, medioambientales, se produce la desesperanza. Y ese Estado que se empieza a caer, empieza a ser reemplazado, ese vacío, por otros grupos que reclaman para sí el monopolio de la fuerza física. Pero atención, viene la reacción. En este proceso electoral hubo una reacción. Papá deja la pasta en el volcán. El Estado empieza a reaccionar a través del Ministerio Público, la Contraloría y la Policía. PDI allanó Municipalidad de San Ramón. ¿Y qué es lo que piden acá la gente cuando uno se junta, director general? ¿Ya? Acá estoy hablando
a nombre del municipio, voy a hacer la pedida, aunque no me corresponde, está fuera del mandato legal, más patrullaje y dotación oficial. Para evitar las corridas de autos ilegales, los vecinos y vecinas piden lomos de toro. Hasta en eso se expresa la ausencia del Estado, y también cito de Eriazo y microbasurero. Estas son las dos grandes demandas de los vecinos, cuestiones simples. Y por supuesto también hay una pedida para la PDI, donde está nuestro prefecto, no lo mencioné, disculpen, don Hugo Ruiz, relocalizar la sede del cuartel de la PDI e implementarlo. Bueno, barrios críticos entonces, y el gran llamado que hace el instituto es que si no enfrentamos esto, el drama, el abismo que se está abriendo en Chile hoy día entre orden público y derechos humanos nos va a tragar. Y si queremos tener un pacto constitucional sobre la base de los derechos humanos, entonces tenemos que enfrentar este desafío. En estos barrios críticos se está dando una tremenda pelea. Que no terminemos como algunos estados fallidos en América Latina, donde la ausencia del Estado es llenada por grupos militares, criminales, etc. En segundo lugar, mujeres y pandemia. Acá ya lo señaló el informe, una experta dice, en las encuestas salió con mucha fuerza la reivindicación de la familia, una nueva valoración de la familia. Y pensamos en un momento, acariciamos la idea que había surgido una nueva masculinidad. La verdad es que no surgió, está en el estudio, un hombre cero, que a la pregunta qué cuidados domésticos, trabajo doméstico y cuidado de sus hijos e hijas, era cero. No había aumentado nada, don Cristian. No es su caso, don Cristian siempre está en los consejos con su hijo y lo cuida para estupor de los machos tóxicos dentro de los cuales yo me incluyo. La discriminación en contra de la mujer se agudizó bajo la pandemia. La violencia en contra de la mujer. Me contaban ayer que el tema acá en San Ramón ya no son los robos, los hurtos. El problema es la violencia intrafamiliar y el maltrato a los adultos mayores. Esos son los nuevos delitos. Bueno, pero las mujeres se organizaron con mucha fuerza y están actuando. Y también, como el INDH ha desarrollado desde siempre una acción de trabajo con las mujeres, para las mujeres del instituto también. Bueno, y nosotros acá, en cada uno de los capítulos, ustedes van a encontrar una serie de recomendaciones. Acá ponemos una que pareciera ser un escándalo, que es que todavía no tenemos esta ley del derecho a una vida libre de violencia, como tampoco tenemos la de la ley de garantía de los derechos de niños y niñas, como reclamaba la defensora de la niñez la semana pasada. ¿Ya? Bueno, viene reclamando desde hace estos años, me refiero al informe que presentaste la semana pasada. Bueno, y todos tenemos la esperanza en una constitución donde se vuelva a reescribir las relaciones políticas y jurídicas entre los hombres y las mujeres. Tercer lugar, migrante. Un tremendo desafío. Yo no sé si yo quiero aclarar que el joven del video es que nosotros lo protegimos y ganamos un recurso judicial. No es que lo hayamos metido ya ilegalmente y le hayamos instalado una PYME ilegal. Ya, por favor. Ya, porque si no estamos en problemas graves. Yo voy a hablar con la unidad de educación, don Francisco, y bueno, porque parece que hay un problema. Se lo quiero aclarar, para que no nos interponga ninguna acción. Bueno. Migración, esfuerzo y nuevo desafío nacional. En el sur se está peleando una nueva forma de entender Chile, el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y en el norte, y en muchas comunas se está discutiendo qué significa ser chileno y chilena con una realidad que nunca habíamos tenido, que es la migración de estas magnitudes. Xenofobia, ahí estuvimos en la Plaza Brasil en Iquique. A nuestros funcionarios y funcionarias hay veces que los tratan muy mal la gente, porque están cabreados de vernos, dicen ellos, protegiendo a los migrantes y no a los chilenos y chilenas. Y temor de mucha gente al migrante, y producto que ahí había un tremendo fracaso, que no hemos logrado tener una política de Estado. Bueno,
Y acá les quiero contar en positivo, acá existe un liceo que se llama Araucanía, particularmente me decían que el 15-20% de la matrícula son de niños y jóvenes haitianos. Y cuando se hacen las graduaciones, se canta el himno nacional de Haití. Eso está pasando acá. Es un nuevo Chile, y ahí nosotros pedimos, ahí estamos nuestros funcionarios, la Tarsila, en la Plaza Brasil y en Iquique, bueno, tenemos que sacar el bendito reglamento. Bueno, quisiera seguir. Derecho a reunión, la manifestación como expresión de la democracia, libertad de asociación, libertad de expresión y derecho a reunión son como los pilares fundamentales de la democracia, para que realmente sea el derecho, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin estas libertades no hay nada, y evidentemente partiendo por la integridad física y la libertad de pensar y de actuar libremente dentro del Estado de Derecho. Se vio como una explosión de alegría. Nosotros como instituto estuvimos ahí todos esos días. No había ni una bandera de un partido político. Nadie se subió a ninguna banca con un megáfono, que era lo que yo esperaba, hombre tradicional. Y no hubo un discurso, y eran mil banderas distintas. Y era alegría y demanda por una causa justa. Pero ya los primeros días, de repente, frente al instituto hubo un ataque, recuerdo yo, contra un grupo de carabineros. Y de repente se empezaron a producir actos de violencia cerca nuestro, pero escuchamos que en San Ramón habían quemado dos estaciones de metro. Y que la gente ahora ya no se iba a demorar para llegar a la zona oriente 45 minutos, sino que 4 horas. Y que costó 2 años recuperar esas dos estaciones. Y que el líder que tenía 30 años lo quemaron. Y el Avis, nunca aprendí el nombre, Alvi. Muchas gracias, general, pero no es bueno que usted me corrija en público. Bueno, el director, y lo quemaron. Entonces empezó a haber un debate con respecto a los actos de violencia y en qué consistía el derecho a reunión pacífico. Y nos dividimos. Ley antibarricada es tema de debate hoy día. Presos políticos. Afuera hay del municipio hay un rayado. Presos políticos, ¿ya? Prisiones preventivas. Y los chilenos y chilenas nos hemos dividido muchísimo. Fue la primera resolución de la convención. Y el instituto ha fijado una política eludiendo el debate conceptual. Pero nos reventó en la cara un problema que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, usted, presidente, venían planteando, que es el uso y el abuso de la prisión preventiva. Pero don Guillermo, cuando fuimos a hablar con él, nos decía, pero si siguen dictando leyes para hacer más restrictivas las medidas alternativas. Bueno, contradicciones, ¿ya? Y nos quedamos entonces con un debate nacional que tenemos que resolver. Nosotros pedimos al sistema de la coordinación del Sistema Nacional de Justicia Penal, pongámonos de acuerdo en un método para tener cifras comunes. Estuvimos durante meses discutiendo de qué estamos hablando. Bueno, y el INH actuó y muy fuerte. El ministro de Defensa Nacional nos pidió hace 3 semanas atrás que nos vayamos a instalar a la Araucanía como observadores. Y el senador Latorre, no sé si la firmaste tú, metiéndonos un lío, el senador Navarro, el senador Elizalde y otro grupo de senadores, los mismos días le pidieron al instituto, nosotros queremos que usted se vaya a instalar a la Araucanía. Ahí estuvimos, ya, en el caso de Jordan Yempi. Nosotros presentamos una querella criminal. Creemos que ahí hay que investigar lo que ahí pasó. Y 3 jóvenes personas que fueron gravemente heridas. Estuvimos a un punto, ya, y el instituto, los familiares de Jordan Yempi pidieron, nosotros queremos que el instituto esté en el informe pericial. Y el Ministerio de Defensa también nos pidió esto. Entonces, a pesar de todos nuestros problemas y errores que hemos cometido en nuestros roles de observación, yo me doy cuenta que podemos prestar un servicio al país simplemente para decir esto fue lo que ocurrió. Pero eso significa un enorme deber de parte de todos nosotros, los funcionarios y funcionarias del instituto. Y la esperanza ahí está. La comunidad reaccionó, el Estado tardíamente,
siempre llega tarde el Estado, no, siempre critican al Estado, todos. Llegó la estación y la pintaron los vecinos. Bueno, cabildos, súper importante, nuevas formas de participación y la necesidad imperiosa de una ley que regule el derecho a la educación. Sebastián, está haciendo un gran esfuerzo el Ministerio de Justicia. Quisiéramos que se hubiese mandado el primer semestre esa ley, que está largamente postergada. Carlos Frontá, ahora recuerdo que tú se lo pediste al presidente Piñera, fue hace 4 o 5 años atrás. Un desastre no tener regulado la ley. Con el director general de la BOECA, el general Rosa, él me decía, para nosotros es un espanto que esto no esté regulado por ley, resuelto. Bueno, quinto, voy terminando. El pilar de justicia, memoria y justicia, aunque parezca increíble, seguimos teniendo una deuda pendiente por quienes sufrieron las violaciones graves, masivas y sistemáticas a sus derechos humanos. El Instituto, en cada uno de sus informes, vuelve sobre el tema, porque nosotros somos militantes de la memoria. Nosotros, nuestro deber es estar con la gente que se va muriendo, viendo que no hay verdad y no hay justicia. Y estamos con ellos. Acá estaba la población La Bandera, yo realmente penquista, y ahí está, que Chile no pierda la memoria. La memoria, ¿ustedes recuerdan a esa mujer, doña Luisa? Ella tiene muchas historias que contar a la visita ya del Papa, y ahí estamos nosotros que tenemos toda una política en Antofagasta de respeto a los sitios de memoria. Los archivos, los libros, los museos son los homenajes que le hace la cultura a la memoria, porque sin memoria, sin recordar lo que es el ser humano, no hay cultura. Y ahí está nuestro equipo de Valdivia encontrándose con gente ya muy, muy anciana que sigue buscando todavía dónde están sus familiares. Bueno, petición, fortalecer el plan de derechos humanos con el objetivo de dar completa asistencia judicial a las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como también a quienes son víctimas de prisión política y tortura. Finalmente, y ahora sí que es el final, lo que se nos viene al instituto. No puedo dejar de mencionar el elefante que está dentro de este escenario, que se llama toma de la casa del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Van 5 meses. El día 8 de julio, cuando estuve con 5 valientes funcionarios y funcionarias, me encontré con 3 jóvenes que les faltaba un ojo. Y llevaban 2 años de abandono del Estado. ¿Qué hace el Instituto frente a esa realidad? Procesos judiciales que se eternizaban. No es responsabilidad del Instituto, pero ¿qué saco yo con echarle la culpa a otro poder del Estado si el punto es que no hay justicia? 2 años. Estamos entrevistando a 3.400 de las víctimas que nosotros representamos a través de las querellas criminales. El relato que ellas hacen no es ya la violencia que sufrieron hace 2 años, sino que la revictimización que se expresa en el abandono del Estado. Desde la política pública, URAVIT, que hemos pedido que se fortalezca, hasta la reparación integral. Con el senador Latorre hemos discutido el tema de una ley de reparación integral. Bueno, vamos a hacer nuestro informe de seguimiento. Para los que tengan dudas, el 23 de diciembre se cumplen 2 años del lanzamiento de nuestro informe y ahí vamos a decir qué tanto hemos avanzado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este es Esteban Carter, hace un año atrás en Rancagua, frente a él, el único chileno que puede decir: este fue el agente del Estado que me disparó una bomba lacrimógena al rostro, ¿ya? Y ese agente reconoció su delito y fue condenado. Bueno, Esteban hoy día está pidiendo la responsabilidad civil, ¿ya? Y en ese momento nosotros dijimos que estábamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia. Y hace un año atrás dijimos, hace unos meses atrás, que es desolador el panorama si uno ve políticas integrales y verdad y justicia. El 23 de diciembre damos nuestro ya tercer informe de seguimiento. Arauco y a la Araucanía vino también un informe del instituto donde queremos ver en toda su complejidad esta cuestión.
3 documentos sobre el proceso constituyente, todas las esperanzas del instituto, pero también todos los temores del instituto con respecto al proceso constituyente, donde nosotros esperamos que haya un gran pacto nacional que establezca una fuerte institucionalidad de derechos humanos y de los derechos humanos. El día lunes al Consejo del Instituto le vamos a entregar como dirección los 2 documentos que hemos preparado por expertos. ¿Hay delitos de lesa humanidad? Fiscal, se metió en un tremendo lío, o la metieron, pero tenemos que saber la verdad y la justicia. El Instituto fijó una política que demostró a días atrás que era la acertada. Nosotros tenemos un Estado Democrático de Derecho. Nosotros tenemos un Ministerio Público. Lo hemos criticado mucho el Ministerio Público, pero ese es el ministerio que se han dado los chilenos y chilenas. Nosotros queremos cortes de apelación y creemos en ello, y cortes supremas independientes. Nosotros vamos a adaptar todas las instancias nacionales. Nos acusaron en el recurso que se presentó al Tribunal de la Haya, la observación de que era el instituto no había hecho su pega. ¿Cómo que no las hemos hecho? Lo que pasa es que nosotros actuamos con justicia y fortaleza, pero también con prudencia. Y nuestra apuesta es por el Estado Democrático chileno. Y por eso es muy grave que hasta el día de hoy el instituto, que hizo esta apuesta, no podía hacer otra. Hay que cuidar nuestra República Democrática. Estamos viendo que no se avanza. Bueno, quería decirles que el instituto cree en el reencuentro de los democráticos, todos los chilenos y chilenas. Hace votos porque en las elecciones de la próxima semana, con todas nuestras diferencias y como lo ha hecho casi siempre en la historia del pueblo de Chile, una persona, un voto, se resuelven pacíficamente nuestros problemas, la libertad es el autogobierno del pueblo. Que tengamos un nuevo presidente de Chile y que junto con el Congreso Nacional nos demos las políticas públicas y las leyes que permitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en ese momento el instituto podrá decir, por fin, el reencuentro democrático de todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Aunque el objetivo de esta ceremonia es dar a conocer nuestro informe, este año vamos a hacer una pequeña excepción. Los últimos años han sido complejos para todos y todas. La pandemia ha afectado nuestras formas de relacionarnos, de trabajar y mucho más. En esta oportunidad queremos reconocer a los funcionarios y funcionarias del INDH que llevan más años de servicio en nuestra institución. Por favor, pedimos que suban al escenario quienes tienen 11 años en nuestra institución. Federico Aguirre, Eugenia Fariña, Paola Guayquimilla y María de los Ángeles Villaseca. También queremos reconocer a los funcionarios y funcionarias con una década dentro
trabajando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Daniela Aceituno, Jimena Aguirre, Andrea Álvarez, Rodrigo Bustos, Patricia Koch, Fernando Espina, José López. Pueden acercarse, por favor, los presentes. La Andrea es otra dirigente gremial. Con este reconocimiento damos por concluida la entrega del informe anual 2021 del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Junto con agradecer su asistencia, les deseamos que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias a todos y todas.